Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Hola, buenas buenas noches. 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 Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Buenas vamos a noches. dar inicio. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar ya nuestra clase número 8 y última del módulo 1. Y de antemano, pues felicitarlos por haber llegado hasta aquí. Han concluido su módulo 1 con una gran recurrencia a clases, buenos aportes, han cumplido con sus evaluaciones. Y la verdad es que eso es bien satisfactorio, revisar plataforma de aprendizaje y darnos cuenta de cómo han avanzado. La verdad es que es bastante satisfactorio para nosotros. Deserciones no han habido, entonces eso ha sido muy confortable, así que los felicito y los invito a que pues sigan así, sigan adelante, sigan formándose, no vayan a dejar solo el módulo 1, sino que hay que llevar el módulo 2 y concluir toda esta parte de marketing digital, ese proceso. A mí me comentaron que era bien probable que comenzáramos el lunes el segundo módulo. No sé si por el lado de ustedes ya han averiguado, les han dicho algo, han investigado. Pero yo sí practiqué ahí con alguien de la compañía hoy que fui y me dijeron que sí, que probablemente era bien seguro que empezáramos el lunes, así que espero verlos acá pues en el mismo horario, creo yo, vean, no sé si va a haber algún cambio y nos van a estar notificando por correo para que estemos pendientes y comunicados siempre, ¿verdad? Cualquier consulta o duda, no se vayan a salir del grupo del chat hasta que esté resuelto ese tema. Oye, vamos a dar inicio ya a nuestro último contenido. Vamos a ver email marketing y vamos a ver una parte de las métricas también. Vamos a terminar, bueno, ayer nos quedamos en las técnicas de estrategia SEO y esas ya nos faltan poquitas y de ahí pasamos a esa parte en donde vamos a ver contenido nuevo. Les voy a compartir pantalla para que podamos empezar ya la parte teórica. Recordarles que hoy por haber empezado a esta hora vamos a terminar a las 9:30. También recordarles que ahí está la evaluación final, por favor, no la vayan a dejar de hacer los que no la han hecho. Recuerden que eso por tarde debe estar finalizado el día de mañana, en la mañana, ¿verdad? Así que ahí sí que nos ponemos las pilas, estimados, por favor, no lo vayamos a dejar pasar, ¿verdad? No, que no vayan a estar ahí escribiendo por WhatsApp recordándonos. Así que ahí nada más, ¿verdad? Para que esa parte quede clara. Permítanme, ahorita les voy a. Quiero compartirles pantalla, pero déjenme cerrar, que acabo de terminar de dar clases con la U, entonces tengo un montón de cosas abiertas. Bien, ahí está. Ya cerré. Ahorita les comparto. Ayer les compartí todas las presentaciones ya para que las tuvieran y no se me olvidara. Y ahí también iba el manual hoy, en del participante, el módulo 1 para los que no lo habían descargado. Ese les puede servir para hacer su examen final si no lo han hecho, vea. Y ese manual. Bien, nos habíamos quedado en algunas estrategias SEO pendientes. Las vamos a ver rapidito. Hola, hola. ¿Me iban a preguntar algo ahí? Bien, aquí estamos. Creo que nos quedamos aquí, ¿verdad? En los enlaces externos, si no me equivoco. No, no, no. O en los internos. En los externos. En los externos, bueno, vaya, chévere, gracias. Ahorita. Acá. Ay, perdón. Bien, nos habíamos quedado entonces en las técnicas SEO para saber cómo se aplicaban y estuvimos viendo un listado de técnicas y nos habíamos quedado en la parte de la explicación de los enlaces externos. Esa sí la terminé de explicar y vamos a, bueno, para hacerles un recordatorio, decíamos que estos son aquellos enlaces que apuntan a la página web
desde otro sitio web, ¿verdad? Y que se trata de una técnica bien valiosa en SEO que hace que nosotros subamos la parte de la autoridad también de nuestra página. Después vienen los enlaces, perdón, internos. En esta parte, digamos que además de que es otra estrategia de enlaces, perdón, de SEO, consiste ya en conectar las propias páginas que hay en un mismo sitio web. Digamos que esta estrategia lo que aporta es que hay mucha ventaja para el posicionamiento web, genera tráfico entre las páginas, mejora la navegación también, porque ayuda a los usuarios a encontrar con lo que buscan y facilita el trabajo también de Google, el rastreo, indexar y posicionar. Los enlaces internos también aumentan la autoridad también en nuestra página web y digamos que va enlazando las páginas menos visitadas a las más populares dentro de un mismo sitio web y le está diciendo por ende a Google que ambas páginas son importantes. Después viene el tema de los metadatos, otra técnica SEO. En esta parte de los metadatos, fíjense que también son conocidos como metaetiquetas. Estos son un conjunto de datos que nosotros le vamos a proporcionar a Google para describir la información o al buscador, ¿verdad? Donde vayamos a hacer estas estrategias para describir la información que contiene nuestro sitio web. Cuando se realiza una búsqueda en un buscador, cada resultado se presenta con un título y una descripción para que sepamos el tipo de contenido que hay en la página. Esos títulos, digamos, y descripciones reciben el nombre entonces de metadatos. Con esa información logramos que tanto los usuarios como Google, que en este caso yo le hago mucha referencia a Google porque es el buscador que más utilizan las empresas, digamos que sepan pues cuáles son las partes más importantes de nuestra página web. Fíjense que muchos expertos de SEO consideran que los metatítulos, también llamados títulos de página y las metadescripciones, son, digamos, una de las señales más potentes que podemos enviarle a Google. Por eso es esencial que tratemos de incluir digamos, en nuestros metatítulos las palabras clave o los keywords más importantes para que salgamos ahí, vea. Los metadatos tienen además una ventaja SEO adicional. Permite tener como el control del texto que verán los usuarios cuando encuentren por primera vez nuestra página web. Por tanto, digamos que incluir en los metadatos textos que sean persuasivos, que además respondan claramente a lo que buscan los usuarios, les puede reportar muchos clics a nuestra página web. Y cuantas más personas hagan clics, mejor va a ser nuestro posicionamiento. Entonces, Google va a entender que nuestra página web responde bien a lo que busca la gente. Entonces, eso es lo que ayuda el tema de los metadatos, ¿verdad? Y ahí, si se fijan, vuelvo a hacer referencia con el tema de las palabras claves que es tan importante. Después están también los alt text. Aquí. Y aquí lo que les podría explicar de esta parte de los alt text. Ay, permítanme. Esto más que todo hace referencia a los textos alternativos. Es una pequeña descripción, digamos, que le podemos dar a las imágenes de nuestra página web. Los alt text se encuentran en el código normalmente HTML de nuestra página web y son elementos de SEO importantes. Los robots que rastrean los sitios web no pueden, digamos, interceptar las imágenes. Por eso necesitan el alt text para indexar su descripción. Prestar atención a estos alt text, digamos que tiene importancia, ¿verdad? Un par ahí de importantes como ramificaciones en términos ya de SEO. Por un lado, también ayuda a que nuestras imágenes tengan como más probabilidades de aparecer en la búsqueda en Google, en su sección de imágenes, de hecho, como en los primeros resultados de una búsqueda normal. Como las imágenes están, digamos, adquiriendo cada vez más importancia en las búsquedas que se realizan en este buscador de Google, cuanto mejor sea entonces el texto alternativo o el alt text,
mayores van a ser las probabilidades de que nuestra imagen se posicione mejor. Y evidentemente, cuando mejor sea nuestro posicionamiento, mayor va a ser el tráfico que va a recibir mi sitio web. Y eso es lo importante también de, vuelvo a decir, de poner como en los textos correctos, ¿verdad? Para que aparezcamos en la primera búsqueda de esto. Entonces, con esto prácticamente terminamos de ver la parte de las técnicas que habían quedado pendientes el día de ayer. Eso fue lo último que no logramos alcanzar a ver, pero ya con esto terminamos la explicación de cada una de las técnicas SEO que se pueden aplicar en nuestros sitios. Ahora, les voy a compartir, bueno, pero me voy a cerrar aquí para poderles compartir la presentación ya de del email marketing y sus estrategias también, sus métricas, perdón. Las métricas de email marketing, pero vamos a comenzar con el email. Ya les comparto. Bien, en esta parte, fíjense, es bien importante que empecemos a conocer estas palabras técnicas y la terminología que abarca todo el marketing digital. Por ende, hay que conocer qué es el email marketing. Este también es conocido como mailing en algunos blogs, así lo trabajan o así lo mencionan como mailing y básicamente no dejan de lado la palabra masivo. Entonces es conocido como mailing masivo o boletines informativos. El marketing por correo electrónico, digamos, es una estrategia que, digital que esta es más antigua, fíjense, que las redes sociales. Es decir, el tema de los correos electrónicos está desde antes que estuviera Facebook, por ejemplo, ¿vea? Entonces, el marketing por correo electrónico es una estrategia digital que es bien eficaz, que implica el envío de correos masivos a clientes potenciales y clientes actuales de una marca o empresa. Digamos que esta valiosa táctica se puede utilizar para una variedad de propósitos que incluyen aumentar la tasa de conversión, promocionar también productos o generar interés y lealtad de una marca. Fíjense que aquí es bien importante el tema de la segmentación, conocer bien a nuestro cliente y dónde está ubicado mi cliente, en qué generación está. Porque no podemos hacer mailing a lo loco y mucho menos si tengo identificado que mi generación no revisa el correo, por ejemplo. Entonces, ahora yo creo que les decía en una de las clases que ya va a ser casi que obligación que las generaciones hasta más jóvenes se vayan educando con eso, porque ya con el tema de la facturación electrónica, ya hay un montón de empresas que las facturas o tickets incluso ya no se van a dar en papel, se van a empezar a mandar por medio de los correos electrónicos. Entonces, todas estas generaciones más jóvenes que no están acostumbrados a revisar su correo electrónico por temas laborales y académicos, empresariales o X, van a tener que, literal, hay mucha generación Z que tiene su correo electrónico solo para abrir las redes sociales, de ahí no lo ocupan. A mí me cuesta un montón con la gente de la universidad, por ejemplo. Pero ahí es donde se van educando porque no, nosotros sí usamos mucho el correo electrónico como docentes. Entonces ahí es donde por ahí lo vamos acostumbrando a. Entonces, pero eso no quiere decir que para las empresas se van a tomar ese tiempo de educar a sus clientes, ¿verdad? Entonces hay que identificar bien qué generación es la que atiendo, para ver si me conviene hacer mailing. Si la generación es joven y todavía no he acostumbrado a mi cliente y no me he tomado el tiempo de acostumbrarlo, probablemente el mailing no me funcione.
para lo que yo necesite, ¿ya? El correo electrónico es un canal estratégico que es clave para casi, casi todas las industrias y es una de las formas más efectivas de convertir a los lectores en clientes. De hecho, fíjense que las estadísticas de email marketing demuestran que las empresas reciben un retorno de inversión promedio de hasta 45 veces por cada dólar gastado cuando es por mailing. Pero es lo que les digo, dependerá de la generación a la que atendemos también para que este retorno sea, digamos, rentable y sostenible también para la compañía. ¿Para qué sirve el mailing? ¿Para qué sirve el email marketing o mailing o correos electrónicos masivos? El email marketing aquí puede cumplir como varios propósitos para una sola empresa, una sola organización, según sea su contenido también. Digamos que sus principales beneficios incluyen que puede de repente promocionar productos o servicios por medio de un correo, generar interacciones con su marca, dirigir tráfico al sitio web, convertir leads en clientes, generar lealtad de marca también. Entonces, ¿por qué? Porque el correo electrónico es una línea directa de conversación con los clientes. Tiene muchas ventajas sobre otras formas de comunicación y marketing. Ahí sí tiene, pero como les digo, siempre con el cuidado de conocer bien mi segmento. Primero, que también es más probable que las personas vean un correo electrónico, fíjense, y esto sí es cierto, es más probable que, que habemos personas, pero ahí vuelvo y repito que la segmentación es bien importante, que vemos más nuestro correo electrónico que una publicación en las redes sociales. Porque de repente puede no aparecernos como en el feed, o sea, en la parte de la alimentación de los posibles clientes y seguidores. Vaya, por ejemplo, yo, si usted me pregunta ahorita si he visto mi Facebook en todo el día, lo habré visto dos veces. Y júrelo que no he visto publicidad de nada, porque no me metí por eso. Me metí buscando un video. Entonces me voy directo a la parte de video. Si encuentro el video que ando buscando y dentro del video aparece tal vez un anuncio, bueno, por ahí veo anuncios, pero cuando termino de ver el video me salgo, o sea, termina mi búsqueda, o sea, yo dos veces en el día he visto mi Facebook, pero si usted me pregunta cuántas veces he abierto mi correo este día, le puedo decir con propiedad que he revisado todos mis correos y no tengo ni un correo en bandeja porque lo revisé. Yo tengo mi correo de la universidad, tengo mi correo personal. Tengo mi correo de otro lugar donde trabajo, ¿verdad? Y ahorita esos tres que son los activos. Y los tres los tengo a cero en la bandeja porque los tres los reviso a diario. O sea, obviamente hoy lo revisé, por eso lo tengo a cero, pero tenía correos. Entonces, es más fácil que muchas personas vean más su correo a que yo me vaya a regresar. Por ejemplo, ahorita voy a, me dicen a mí. Si alguien me dice, mire, McDonald's pues, subió algo al Facebook, yo me voy a ir a mi muro, pero si a mí no me salen principales, yo no lo voy a ver. Me tendría que meter al perfil de McDonald's para ver la publicidad que probablemente pusieron a las 7 de la mañana. ¿Me explico? Entonces, sí puede tener sus ventajas, pero siempre va a depender de la generación que estemos atendiendo. En segundo lugar, también los correos electrónicos permiten enviar como diferentes mensajes también, ¿verdad? Según los deseos y las necesidades individuales de sus clientes o de las personas que se hayan suscrito a su sitio web, porque muchos también de las marcas y empresas que tienen sitio web, cuando el cliente entra por primera vez a hacer un recorrido en el sitio, normalmente le piden como sus datos y dentro de sus datos está el correo electrónico y por eso a usted le cae publicidad de ese lugar, vea, donde usted se suscribió. Pero lo que la ventaja de esto es que le van a mandar información de su interés y en el Facebook suben una publicidad, un anuncio, una campaña en Facebook Ads y en general.
¿verdad? A menos que hagan como dos grupos de anuncios, para un segmento un grupo, para otro segmento otro. Digamos que va específica, pero en el correo es más personalizado. En comparación con las campañas, digamos, de marketing masivo, digamos que con el email marketing se puede enviar campañas más personalizadas a cada cliente, por lo que eso la vuelve un poquito más eficaz para generar conversiones y conseguir en este caso más leads, conocidos como los seguidores o clientes, ¿verdad? Ahora, los tipos de email marketing, pues está la parte de las campañas de correo electrónico, los boletines informativos, los correos electrónicos de marketing automatizado y los correos electrónicos transaccionales. Miren, digamos, desde correos electrónicos automatizados hasta boletines informativos semanales, los diferentes tipos de mensajes logran diferentes objetivos para una marca. Podemos usar una combinación de ellos para armar una estrategia integral de marketing por correo. Las campañas, fíjense, de correos electrónicos se envían con un propósito específico en mente, ya sea que es para promocionar una oferta especial, alentar a los usuarios a descargar un documento o un e-books, ¿verdad? Un libro electrónico, o registrarse para una prueba gratuita también, ¿verdad? Los boletines informativos se envían de forma constante para promocionar como actualizaciones periódicas de los suscriptores o de los clientes que se han suscrito. Un boletín informativo puede compartir nuevas publicaciones de blogs, hablar también de repente de una actualización de producto o destacar de hecho los próximos eventos también que tenga la empresa o la marca. Los correos electrónicos de marketing automatizados se envían automáticamente en función de detonadores. Ya están predefinidos. Por ejemplo, se puede enviar un correo electrónico de bienvenida a los nuevos suscriptores y eso probablemente ya esté predefinido. Un correo electrónico de celebración a los suscriptores que celebran su cumpleaños, un correo electrónico de recordatorio a los clientes con carritos de compras abandonados. Ese es bien popular, miren, esa vez hasta en el selecto lo hacen. O bien también puedes enviar una campaña de goteo que nutra a los clientes potenciales y los convenza de comprar, independientemente del tipo de correo electrónico que elijamos, ¿verdad? Los correos electrónicos transaccionales son otra forma eficaz de automatización de marketing que se envía automáticamente después de una transacción, o sea, incluyen confirmaciones de pedidos, actualización de envío y recordatorios sobre citas o eventos. Miren, si bien estos correos electrónicos son bastante simples, son importantes para generar confianza en los clientes, especialmente en los sitios web de comercios electrónicos. Por ejemplo, ¿quién hace correos electrónicos transaccionales? Súper selectos. La mayoría de los tipos de mailing lo ocupa súper selectos, porque ellos sí hacen correo electrónico automatizado y sí hacen correos electrónicos transaccionales. Usted hace un pedido en línea en el súper selecto, ya sea para ir a retirarlo en sala, para que se lo lleven a la casa o para que haga, o porque es una compra express también, que también se la llevan a la casa. Cualquiera de los tres tipos que usted haga, compra en línea. Inmediatamente usted termina de pagar, le cae un correo a su correo, le cae un mailing en donde le cae todo el pedido, ya detallado y facturado, o sea, como la factura que emiten allá en físico, le cae totalizado, producto, cantidades, precios unitarios, precios globales, le cae su número de confirmación de compra con el que usted va a reclamar, si es para retiro en sala, y le cae otro correo donde allí mismo le confirma que su pago ha sido con éxito, lo de su tarjeta de crédito. Entonces, eso lo que dice acá. Lo que les estoy diciendo acá es que de verdad genera confianza porque uno se queda tranquilo, vea, que así cayó, vea. Y yo en mi caso, cuando hago, por ejemplo, pedidos express, que es para venir a dejar a mi casa 2 horas después de la compra, cuando no voy a estar,
pongo que lo va a recibir tal persona en mi casa, ¿verdad? Entonces, como me cae ese correo, me da la oportunidad de que yo se lo pueda reenviar a la persona que lo va a recibir. En este caso es la chica que me colabora aquí en la casa, mi colaboradora. Ella lo que hace es que cuando yo le digo, vaya, mire, Daniela, usted va a recibir el pedido que acabo de hacer express porque yo ya me voy a salir. Entonces Dani siempre me dice, me lo va a mandar al WhatsApp o a mi correo. Fíjense que ella usa correo porque yo le he acostumbrado y ella tiene 20 años y ocupa correo electrónico. Y yo le digo, no, se lo voy a mandar al WhatsApp. Y ya lo descargo y se lo envío al WhatsApp. Pero es importante porque ella, cuando lo vienen a dejar, lo revisa ahí en la cochera. Cuando está entregando el muchacho que viene a entregar, ella va revisando que no falte nada, ¿verdad? Porque si falta, me tiene que avisar. Ya me pasó una vez que faltaban tres productos y me avisó, mire, fíjese que estos tres productos no vinieron y dicen que le han estado llamando y que usted no contesta. A mí no me ha llamado nadie. Le dije, yo ya me voy a comunicar y cabal me comuniqué. Y ya me dijo la señorita, mire, fíjense que no hay tres productos. Sí, ya me dijo la empleada que no venía. Entonces se lo abonamos a su monedero, ¿sí? Para que pueda comprar después con ese remanente. Ah, está bien, o sea, resolvieron en el momento porque decían ellas que yo no le había contestado, pero realmente no me habían llamado. Pero esos correos lo dejan a uno más tranquilo, precisamente porque queda todo escrito, ¿verdad? Y ya usted pues sabe que tiene un respaldo con el cual usted va a poder hacer cualquier tipo de reclamos de ser necesario, ¿verdad? De ahí también está cómo enviar correos masivos. Podemos construir una lista de contactos, elegir una plataforma de email marketing, segmentar bien a la audiencia, lo que les digo, hay que segmentar bien a la audiencia. Probablemente no con todos nos vaya a funcionar. Hay que ir viendo el tema de si hay correos que ya no son activos, para irlos quitando también. Hay que crear un contenido excelente y hay que optimizar y mejorar nuestras campañas. Entonces, esto es bien importante porque, mire, el tema de la construcción de lista de contactos, esto lo que hace es que se supone, ¿verdad?, que aquí en este nivel ya estamos, que tenemos una lista de prospectos súper avanzada. Es más, ya no son ni prospectos, ya son clientes. Esta lista, en teoría, la tenemos que tener ordenada y segmentada ya. Y eso nos va a facilitar porque ya solo es de elegir la plataforma y de crear el contenido. El contenido debe de ser realmente llamativo. Debe de ayudarnos a que, pues sí, a que despierte el interés de mi cliente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del número uno, construir la lista de contactos. El primer paso, fíjense, para comenzar una estrategia de marketing por correo electrónico es literal conseguir los suscriptores. La mejor manera de ganar suscriptores es usar tácticas que alienten a la persona a registrarse voluntariamente, que despierte ese interés. Una forma de hacerlo es ofreciendo algún descuento o un regalo a los clientes potenciales a cambio de su dirección de correo electrónico. La mayoría, mire, puede ser un manual gratuito, un tutorial del producto, algo, ¿verdad? La mayoría de estos regalos no son productos, sino que son bienes digitales, como por ejemplo pueden ser cupones, pueden ser libros electrónicos, podemos invitar a los clientes a un webinar, documentos técnicos, casos de estudio, ¿verdad? O algún video que sea un tutorial del producto o servicio que va a consumir, guías que le ayuden a entender mejor cómo funciona, un kit de herramientas, una serie de, no sé, una lista de consultas ya con respuesta y todo para ayudarle al cliente. Entonces, una vez que nosotros definamos cuáles van a ser los incentivos que ofrecemos a nuestros clientes potenciales, entonces agregamos un formulario de suscripción a nuestra página web para alentar a las personas a que se registren. Asegurarnos más bien que utilicemos titulares atractivos y los CTA correctos. Los CTA son como los call to action, o sea, los llamados de acción, que sean realmente convincentes y que pidan a los usuarios que se suscriban a nuestros canales, ¿verdad? O sitios. Por ejemplo, podemos ofrecer una guía descargable
de email marketing con el título de repente de que las mejores prácticas de email marketing. Eso es lo que hacen los blogs, por ejemplo. Los blogs que venden información de mercadotecnia, cuando usted se suscribe, lo que yo les explicaba la vez pasada, ¿verdad? Que me salió a mí el anuncio ese que decía, describe tu manual de principiante, creo que decía, para que puedas hacer el mejor uso de las redes sociales en mercadotecnia. Y decía que podía ser gratuito el manual. No, hombre, eso es súper llamativo. Ese es un llamado de acción inmediato. O sea, es, bueno, por lo menos a mí que me encanta el material, yo rapidito me metí, llené todo lo que tenía que llenar y me mandaron el manual al correo, ¿verdad? Entonces, a poner un de verdad un título que llame así la atención y que el CTA diga, digamos, sea un botón que diga regístrate ahora, vea, o descarga ahora, o manual gratis, algo, vea, pero que el call to action sea de verdad, hasta en otro color, vea, junto a un botón de descarga que realmente llame la atención. O sea, tendrán un campo, digamos, para el nombre ahí a la par del botón, un campo para el nombre del suscriptor y otro para la dirección del correo electrónico. Podemos colocar también estos formularios como una variedad de lugares, ¿verdad? Estratégicos en el sitio, incluida de repente una ventana emergente, una barra lateral o una publicación de blog, pero que les vaya apareciendo casi que en todas las pantallas que se mueven dentro de nuestro sitio para que lo hagan. Hay que recordar también que debemos como obtener el permiso de las personas para poder utilizar sus direcciones. Entonces ahí es donde aparecen de repente los botones donde aceptan los términos, ¿verdad? Y eso es por eso, porque tenemos que tener un respaldo en donde el cliente me está diciendo que sí acepta los términos de las condiciones que estoy poniendo. Ya de repente puede ser con leyendas donde los suscriptores lo aprueben también, ¿verdad? En la forma donde recopilamos los datos o de alguna otra forma, pero normalmente es la que dice acepta los términos. Comprar una lista de correos es ilegal en muchos países y la mayoría de las plataformas de email marketing tienen una política estricta de permisos y protección de datos. Por eso es que es bien importante ir haciendo nuestra propia lista, porque hoy ya no es tan fácil comprar listas como antes. Ahora, en la parte número dos, donde dice que hay que elegir una plataforma de email marketing, aquí también tenemos que ir viendo, antes habían agencias que se dedicaban a esto, fíjense, pero pues todavía hay algunas de publicidad que hacen esto debido, pero lo más importante es que esta estrategia implica manejar como una gran cantidad de suscriptores para poder enviar como esos mensajes dirigidos y analizar sus métricas de correo electrónico. Entonces necesitamos una plataforma realmente de email marketing que nos ayude a administrar y organizar bien el trabajo. Entonces hay varias plataformas diferentes que están disponibles. Algunas son gratuitas, por ejemplo, Wix Email Marketing, MailChimp, está también Benchmark y SendPulse. Entiendo yo que la mayoría son gratis. Por ejemplo, Wix Email Marketing es una herramienta que es bien efectiva, que podemos integrar convenientemente a nuestro sitio web. Incluye funciones de análisis incorporadas ya como estadísticas sobre aperturas de correos electrónicos, que eso es lo que nos ayuda como a tener el orden de las métricas. Este nos ayuda a ver también el tema de las visitas, los views, los clics y para que podamos analizar también el rendimiento de nuestras campañas. Además, con esta plataforma podemos utilizar una de las plantillas para boletines informativos, también personalizar el diseño para que luzcan como más profesionales y reflejen también la identidad de la marca. Lo que muchos decían la vez pasada, que no hay nada peor que una marca sin personalidad, sin identidad. De ahí está la parte que yo les venía diciendo en casi todo el tema de email marketing, la parte de la importancia de la segmentación de nuestra audiencia y esto. No, eso sí que creo que debería de ser como el uno, ¿vea? Pero bueno, en la parte acá, digamos que no importa mucho el orden, sino más bien cumplir con toda esta parte, o sea, cumplir realmente o conocer realmente qué es lo que me va a funcionar para yo poder enviar correos masivos. Entonces, la parte de la segmentación de la audiencia, miren, una vez que nosotros ya elegimos bien la herramienta de email marketing,
la que va a ser ideal para nuestra marca. Vamos a dividir nuestra audiencia en función de sus intereses, de sus características y de sus comportamientos únicos. Entonces, este proceso es el que todos los mercadólogos y toda la gente que se dedica a estudiar esta parte de la mercadotecnia le llama segmentación. Entonces, permite evitar comunicaciones más, enviar, perdón, comunicaciones más específicas para que nuestros boletines informativos hablen directamente a los deseos y a las necesidades de nuestro mercado objetivo. Hay algunas categorías para segmentar a los suscriptores. Y eso, creo que el tema de la segmentación lo vemos en el segundo módulo, si no me equivoco. Fíjense que creo que lo vemos. Ya les digo. Sí, en la sesión 3 del segundo módulo, no, perdón, en la sesión 2 del segundo módulo. Eso quiere decir que si empezamos el lunes, el martes estaríamos viendo todo lo de los mercados objetivos y la segmentación. Por eso es importante que llevemos el segundo módulo. Entonces, hay algunas categorías para segmentar a los suscriptores o a los clientes. Los primeros son los datos demográficos. Factores como la edad, el sexo y el nivel de ingresos, esos nos pueden ayudar a informarnos sobre las necesidades y los intereses de una persona. La ubicación geográfica, la información sobre el país o la región de la audiencia puede ayudarnos también a adaptar el contenido en función de diferentes intereses, idiomas y culturas en diferentes partes del mundo. El comportamiento dentro de nuestro sitio web, los datos sobre las interacciones de los usuarios en nuestro sitio web, como las páginas que visitan y los productos que ven, pueden señalar también intereses y ayudar a mejorar las estrategias de email marketing. Historiales de compra también, los detalles, porque en esta parte, como el comportamiento del cliente digital, tiene mucho más, digamos, como más acceso a tener este tipo de información. Entonces, el historial de compra, aquí nos puede dar los detalles de las compras de nuestros clientes, puede ayudarnos a orientar los correos de manera diferente a los compradores únicos, ¿verdad? En comparación con los compradores habituales. Así como también enviar mensajes distintos a personas con intereses diferentes, las cantidades gastadas, por ejemplo, la cantidad de dinero que los clientes ya han gastado en nuestro sitio. Esto puede darnos una idea de cuánto están dispuestos a gastar en general y qué tipo de producto es probable que compren. Y miren, en serio, que esto queda guardado. Les digo yo que soy usuario, soy cliente digital de Super Selectos y todos mis pedidos están ahí, todo mi historial está ahí. Yo, cuando pierdo mi rumbo en mi presupuesto de supermercado y sé que, no, que qué raro que hoy ya no me alcanzó, por decirles algo, me voy a los registros y ahí me aparecen todos mis historiales de todo lo que yo gasto en la aplicación. Y como tengo la tarjeta de crédito también del Selectos, también ahí hago un cruce para cuadrar. Entonces, eso es, esa información lo tienen ellos. O sea, ellos tienen acceso a eso porque yo tengo la aplicación y tengo mi usuario, estoy suscrita y ocupo mucho la tienda en línea. Entonces, todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Ellos saben cuánto gasto yo de supermercado, por ejemplo. La posición también en el embudo de marketing. Si un usuario es un suscriptor nuevo o tiene un carrito de compras abandonado, puede usar esta información para crear correos electrónicos que lo guíen hacia la realización de una compra. Miren, le mandan correos y le dicen a uno, mire, ahí dejó el carro en medio del pasillo, siga comprando, vea. O sea, lo incitan a la compra para que termine de hacer la compra. Y le van dando ese acompañamiento en el viaje, vea. Intereses personales, la información sobre los intereses personales. Que pueden recopilar también permitiendo a los usuarios crear perfiles en nuestro sitio web o guardar sus elementos favoritos, pero eso también nos puede brindar una mejor comprensión de las preferencias individuales de estos clientes. En general, hay que mantener como la comunicación lo más dirigida posible, incluso si elegimos enviar mails masivos o a audiencias masivas, vean. Al enviar diferentes campañas de correo electrónico entre estas categorías, también podemos crear como contenidos que sean como más relevantes, también que sean más identificables y que sean convincentes, ¿verdad? Entonces a esto nos va a ayudar a aumentar como las posibilidades también de éxito, ¿verdad? Entonces el tema de la segmentación es importante para lograr esa parte de éxito.
con el número 4 que habla de crear contenido excelente. Miren, de nada sirve que conozcamos todo lo que hemos venido estudiando si no podemos crear contenido. Para este punto está ya todo listo, digamos, para crear una increíble campaña de email marketing. El siguiente paso es este, generar contenido. Independientemente del tipo de contenido que estemos creando, debe de ser un mensaje automático, un boletín informativo o una actualización sobre un nuevo producto. Digamos que deberá tener en cuenta algunos principios clave. Primero, recordar que el objetivo es convertirse en un invitado, ¿verdad? Bienvenido en la bandeja de entrada de los suscriptores. Es decir, que mi contenido no se vaya a spam, ¿verdad? En lugar de aparecer ahí, crear un correo electrónico que esté bien pensado, que brinde a la audiencia un valor real. Puede hacer esto, digamos, proporcionando beneficios o información que sus suscriptores realmente aprecian, ya sean consejos prácticos, contenido exclusivo o un cupón de descuento que les decía de temporada, puede ser. La escritura en sí también debe ser atractiva. Establecer una relación con la audiencia, hablándoles individualmente, por ejemplo, dirigiéndonos a ellos por su nombre y escribiendo en segunda persona, transmitiendo contenido con personalidad y también agregar humor como sea apropiado, ¿vean? El objetivo es sonar como un amigo útil, como un asesor, orientador, en lugar de una empresa. A medida que elaboremos, digamos, estas campañas de email marketing, estos consejos, digamos, de redacción de contenido pueden servir como una guía útil. Pero todo tiene que ser limpio, pues no llamativo, no debe ser de verdad muy muy robotizado, porque entonces la gente ni lo abre. Y por supuesto, aquí es donde aplica que tengan los alt text correctos, ¿verdad? Los títulos correctos, los títulos que realmente nos llamen a abrir ese correo y no que solo veas, ay, no, ay, de Promérica, ya no lo queremos abrir, vea. Y a lo mejor, pero es porque realmente quizás no tiene como aquella parte creativa que me llamé a mí como cliente a abrirlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que tener como ese cuidado. Y el último es la parte de la optimización y mejora de las campañas. Aquí en esta parte, pues ya habla de la tasa de entrega, la tasa de rebote, la tasa de apertura, la tasa de clics, las quejas de spam. Y fíjense que aquí es importantísimo, importantísimo que lo tomemos en cuenta por el tema de las métricas. Entonces, acá, por ejemplo, aquí es donde ya empezamos con este punto, fíjense, con esta parte, digamos, de cómo enviar correos masivos, ya empieza esta parte importante de entender por qué tenemos que conocer esta parte de optimizar y mejorar las campañas, porque debemos de tomarlas en cuenta a la hora de las métricas de email marketing. Entonces ahí es donde tenemos que, o no podemos dejar de lado esta parte, ¿verdad? Porque la tasa de entrega es una métrica, la tasa de rebote es otra, la tasa de apertura es otra, la tasa de clics es otra, y las quejas de spam también es otra. Entonces, una vez que nosotros hemos escrito y enviado los correos masivos, debemos analizar las métricas para poder optimizar continuamente nuestras campañas. Entonces, estas métricas ya deberían de estar integradas en las herramientas de email marketing. Los análisis más importantes para realizar un seguimiento incluyen esta parte. Entonces, cuando hablamos de la tasa de entrega, esto rastrea la cantidad de correos electrónicos que son entregados. Si algunos correos electrónicos no se entregan, es posible que estén enviados a direcciones que no existen. Y eso es lo que debemos ir identificando. ¿Cuáles son las que ya no existen para sacarlas de nuestro listado que habíamos mencionado anteriormente? Entonces, se considera que el 95, aproximadamente el 95% o más es una tasa de entrega alta. Si usted tiene una entrega del 95% para arriba, usted tiene una tasa de entrega alta. Si el número es menor, hay que limpiar la lista de suscriptores y eliminar las direcciones que no son válidas. Eso es sí o sí, ¿verdad? De ahí está también la tasa de rebote. Esto es opuesto, digamos, a la tasa de entrega. Esta métrica muestra cuántos correos electrónicos no se entregaron. Si la tasa de rebote es alta, fíjense bien,
corremos el riesgo de destruir la reputación de nuestro remitente, lo que puede activar el filtrado y el bloqueo de la IP también. O sea, o en palabras, digamos, más sencillas, catalogarnos como spam, ¿verdad? Para evitar esto, asegurarnos de purgar regularmente nuestra lista de correos electrónicos para mantener baja esta tasa de rebote y así aumentar la tasa de apertura, que es otra métrica, y evitar ser enviado a la carpeta de spam. Entonces, ahí viene la tasa de apertura. Aquí se muestra ya el porcentaje de suscriptores que abrieron el correo electrónico, lo que permite comprender si las personas están realmente interesadas en nuestros mensajes. Si lo abrieron es porque tenemos un buen call to action, ¿verdad? O sea, tenemos un buen título, un buen tema, un buen botón, lo que sea, pero lo abrieron. Si la tasa de apertura es baja, entonces consideremos que podemos mejorar el asunto o el título y el contenido de mi correo electrónico también, ¿ve? Y dirigirme mejor a la audiencia. De ahí vienen también las tasas de los clics. Miren, esto lo que revela es que cuántas personas hacen clics realmente en los enlaces dentro de los correos electrónicos. O sea, usted logró que aperturaran el correo, el cliente se metió, ingresó, pero dentro de toda la información que usted le mandó tenía que ingresar a un link y darle clic. Entonces, esto también se puede medir. Entonces, es probable que necesitemos una estrategia de orientación más estratégica y mejorar los llamados de acción para que el cliente le dé clic, ¿ya? Después viene la otra parte, que es la queja de los spams. Mire, aquí muestra si los correos electrónicos se marcan como spam. Para evitar esto, hay que asegurarnos de tener una lista válida. Válida de suscriptores que hayan optado por recibir su contenido. También debemos mantener altas tasas de apertura y bajas tasas de rebote para mantener una sólida reputación del remitente y evitar el filtro de los spam. Entonces, con base, fíjense bien, a estos números podemos averiguar qué está funcionando y qué debe mejorarse en la campaña de correo electrónico. Y ya después podemos ir viendo y utilizar este análisis para refinar ya bien la estrategia del email marketing, atraer suscriptores y aumentar la tasa de conversión, que es lo que al final se busca, la tasa de conversión. Para ir cerrando este tema, hay algunas buenas prácticas del email marketing. Aquí se las muestro a continuación. Hay que seguir las reglas de etiqueta del email marketing, perfeccionar bien la sincronización, optimizar bien los boletines informativos para dispositivos móviles y hay que tener siempre un valor agregado. Ahora, a medida que nosotros vamos optimizando y mejorando nuestras campañas de email o de email marketing, hay algunas estrategias claves que podemos implementar para impulsar este compromiso y generar así conversiones. Entonces, si nosotros seguimos bien las reglas de etiqueta de email marketing, siempre vamos a establecer como objetivo que las personas aprecien y disfruten activamente de nuestros correos electrónicos. ¿Esto qué significa? Que vamos a tratar a nuestros suscriptores siempre con amabilidad y respeto, aun sea por correo electrónico. Solo vamos a enviar un mensaje a las personas que hayan de verdad demostrado interés, porque si algo caracteriza a la parte de email marketing dentro del marketing digital es que debe de ser, no debe, más bien dicho, no debe de ser invasivo, porque ya literal hemos dicho que no conviene que sea invasivo la parte de marketing digital. Entonces, solo se debe enviar mensaje a las personas que realmente han demostrado interés en nuestra empresa, suscribiéndose, con todo y su correo electrónico. También asegurarnos de cumplir, ¿verdad? Todo lo que se promete a los usuarios, escribir un asunto que no sea engañoso, ¿verdad? Que sea realmente transparente. No enviemos correos electrónicos con más frecuencia de lo que decimos y hay que facilitarle a las personas la cancelación también de la suscripción si ya no la quieren. Cuando habla de la perfección de la sincronización, aquí hay que pensar detenidamente a la hora del día en que vamos a enviar el correo electrónico. No hay una respuesta en blanco y negro para que tiempos
son más estratégicos que otros. De hecho, aquí va a depender mucho de la segmentación, de la edad, de la ubicación y la ocupación de nuestra audiencia para que no nos afecten los horarios de apertura de los correos electrónicos. Sin embargo, también podemos tener una idea en qué momentos funciona mejor para nuestro negocio realizar alguna prueba A y B, utilizando así resultados para futuras campañas. Cuando habla de optimización de boletines informativos para dispositivos móviles, está diciendo que hay una investigación, que hagamos investigaciones, ¿verdad? Que sean recientes, que nos demuestren realmente cómo son las aperturas de los correos electrónicos móviles. Normalmente, aproximadamente, dice que arriba del 40%. Por esa razón, también es que es fundamental que los correos masivos estén optimizados para dispositivos móviles, y eso lo vimos ayer en la parte de la optimización, para también que esté para pantallas de tamaño de iPad, de tablet, de computadoras de escritorio, laptop, etc. Considerar también alguna forma de adaptar este tamaño pequeño de una pantalla móvil, incluido también como acortar líneas de asunto, simplificar el formato, reducir el tamaño de las imágenes y así utilizar como esos grandes llamados de acción, ¿verdad? O estos botones de acción que los usuarios realmente puedan tocar fácilmente con el pulgar, ¿verdad? Ay, o sea, no puede ser muy chiquito, pues. Tiene que ser, más si lo va a estar viendo en el teléfono, tiene que ser un botón que realmente el cliente pueda tocar con el dedo, ¿verdad? Con su dedo pulgar. Cuando ya dice valor agregado, pues es posible que hayamos atraído a nuestros clientes para que se suscriban ofreciéndole algún tipo de valor, ya sea una guía descargable gratuita o de repente puede ser un código de descuento, que esto lo hacen mucho, fíjense, las tiendas en línea de zapaterías, por ejemplo. Entonces, después como de esta oferta inicial, seguimos ya ganando como valor con consejos prácticos, tutoriales, videos, incluso testimoniales, contenidos especiales, mensajes ocasionales de cumpleaños, de repente invitándolos a algún evento. Entonces, como resultado, generamos un poquito de compromiso y generamos lealtad también a nuestra marca, que eso es lo que realmente nos interesa, ¿verdad? Entonces, toda esta parte del email marketing involucra todo eso. Ahora, esto que les acabo de decir de la parte de la optimización, donde hablamos de las tasas, nos puede indicar más o menos a qué se refiere el tema de las métricas. Por eso es que yo les decía que hoy podíamos ver como en una sola clase toda esta parte. Voy a dejar de compartir un momento para poder ir cerrando ya la clase y que ustedes puedan ver la última presentación rapidito, donde toma fuerza el tema de las métricas de email marketing, que es lo que les acabo de explicar en esta lámina donde habla de las tasas. Ahorita les muestro, permítanme. Vaya, acá por temas de tiempo no la vamos a poder ver como una por una, pero esto tiene mucho que ver con esta lámina que les acabo de explicar. Y sí es importante que para la elaboración de su examen final le den una lectura, por lo menos para reforzar, hacer como ese repaso. Entonces, acá ya les muestro, permítanme. Me van poniendo presente, porfa, en el chat para que podamos salir a tiempo. Gracias. Ya les muestro, permítanme que no puedo. Vaya, acá está. Aquí, básicamente, en la primer lámina les explica el tema de la. Vaya, aquí lo que explica en el email marketing es básicamente las métricas, perdón, del email marketing es el tema de los KPI.
que son esenciales para seguir con el desempeño de nuestro correo y detectar oportunidades de mejora. Entonces, para eso es importante que identifiquemos qué son los KPIs. Y estos son todos estos indicadores de medición que nos van a ayudar a tener como un mejor control de todos los objetivos que queremos, para más bien cumplir todos esos objetivos que queremos lograr o que nos planteamos al inicio de repente de una campaña publicitaria. ¿Por qué se utilizan los KPI y qué ventajas ofrecen? Pues nos permite obtener información valiosa y útil, medir determinadas variables también y resultados para partir de esa información, analizar también la información y efectos de una determinada estrategia, así como las tareas que utilizamos para llevar a cabo las campañas, comparar de repente la información y determinar estas estrategias si son efectivas o no, y tomar decisiones oportunas, ¿verdad? Es lo que yo les decía la vez pasada, todo lo que no se controla, todo lo que no se mide, no se puede estar controlando. Entonces, si no hay control, no hay cumplimiento de objetivos. Entonces, hay que medir. O sea, la medición va a ser importante y más cuando se trata de una campaña. Porque si no lo medimos, no hay control. Y si no hay control, no hay decisiones oportunas para mejorar. Es decir, cuando nosotros vamos evaluando, tenemos que poner de repente en un cronograma cómo se va a desarrollar, cómo se va a ejecutar la campaña, por decirles un ejemplo, pero tenemos que tener hasta fechas determinadas de revisión y de ir diciendo, bueno, en esta fecha, voy a pegar una primera revisada para ver cómo va el cumplimiento de objetivos. Si en ese momento detectamos que no vamos por buen camino, es el momento de tomar una decisión oportuna. Por eso es que se utilizan los KPI, porque ahí nos va a ir diciendo, si seguís así, no lo vas a cumplir. O al revés, si seguís así, va bien. O sea, entonces ahí dependerá cómo vayamos. Por eso se hace esa revisión. Entonces, ¿qué ventajas ofrece la práctica de la utilización de KPIs? Una medición mucho más sencilla, objetiva, fiable. Herramientas analíticas en multitud y determinar los resultados para una acción o estrategia concreta. ¿Cómo vamos a elegir los KPIs oportunos para las estrategias de marketing? Ahí están la mayoría de las tasas que estuvimos hablando. ¿Qué características debe de reunir un marketing en KPI? Pues debe ser específico, debe de ser medible, continuo, objetivos que estén planteados, que sean cuantificables, coherentes, concisos, realistas, relevantes. Y aquí podemos tomar en cuenta el método SMART. Aquí sí les recomiendo que apliquemos el método SMART para que podamos elegir los mejores objetivos, los que sí vamos a cumplir, los que sean alcanzables y así poder ir viendo qué es lo que espero de cada uno de ellos. ¿Qué tipos de KPI se pueden utilizar? Por ejemplo, en estrategias de marketing online, podemos hacer para las redes sociales, para análisis web, para marketing online general, dependerá lo que estemos comercializando y por medio de qué lo estemos, cuál sea el canal por medio del cual lo vamos a estar comercializando. Y ya por último, si se fijan, aquí están las métricas esenciales a tener en cuenta que coinciden y hacen match con lo que le acabo de explicar de las tasas. La tasa de apertura, la tasa de clics, la tasa de conversión, la tasa de rebote y el crecimiento de la lista y los contactos perdidos. Así que con esta información ustedes ya pueden elaborar su examen final e incluso dando una leída en las últimas páginas del manual, está un poquito más amplia la explicación de las tasas. Por si no escribieron nada de lo que les expliqué, ahí se pueden apoyar para hacer su examen, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, preguntas? Bien, levantemos la mano si estamos claros y estamos listos para hacer ese examen final. Yo sé que algunos ya lo hicieron. Ok, excelente. Bien, para los que no lo han hecho, recordarles que eso debe estar listo para el día viernes, a más tardar antes del mediodía, o sea, mañana. Y también, pues, felicitarlos porque concluyeron el módulo 1 y espero verlos el lunes para que iniciemos el módulo 2. Espero ver al grupo completo, ¿verdad? Así que ha sido un placer poderles servir estas 16 noches, 16 horas de trabajo. Espero que podamos vernos de verdad los mismos el día lunes. En de marketing digital son dos módulos, Lourdes. Módulo 1, módulo 2. Ya después, si ustedes quieren llevar el curso que hace
Complemento ya es uno nuevo, ese se llama Inbound Marketing y también son dos módulos de 8 horas cada uno. Entiendo que también hay uno que hace referencia solo a email marketing, solo que ese no lo doy yo. Yo solo doy marketing digital y doy Inbound. Pero ahí me imagino que les van a ir informando, por eso les digo que no se salgan del grupo. No se salgan del grupo de WhatsApp. Sí, todavía, Johanna. Escríbale mañana temprano a Jorge. O a Jorge, el encargado de este grupo. Jorge Solórzano, ahí está en el grupo de WhatsApp. Escríbale a él. Si él no le da respuesta, escríbale a Nicole, que también está ahí en el WhatsApp. Ahí puede verlo para que se inscriban, porque creo que le vuelven a pedir que llenen la ficha, porque es el módulo 2. Ahora, porque están dando dos diplomas. Están dando diploma del módulo 1 y diploma del módulo 2. ¿Lourdes tenía alguna otra duda? No, ya no, solamente. Gracias. Bien, perfecto. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Espero verlos el lunes y de verdad felicidades por haber concluido este módulo. Pasen feliz noche, feliz fin de semana, descansen y ahí nos comunicamos por WhatsApp. Se cuidan. Gracias, feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a Bye. todos. Cuídense.